El caso Mbappé está al rojo vivo y cada palabra, cada gesto genera gran controversia respecto al futuro del francés. Este martes hay un nuevo capítulo en el caso Mbappé. La plantilla del equipo parisino se encuentra en Qatar por cuestiones publicitarias. Justamente en uno de esos actos, Mbappé tenía que tomarse la foto con su mano debajo del escudo del PSG. Junto a Kylian se encontraba Marquinhos, Hakimi, Ramos y Kimpembe. Al gesto de Mbappé con el escudo se une Sergio Ramos, que hace el mismo gesto apuntando al logo del PSG. Una situación que ha sido tomada como el nuevo se queda y que por supuesto ha indignado a la afición del Real Madrid, que no entiende cómo un exjugador de la casa haga este tipo de gestos como jugando con la situación cuando sabemos cómo está el caso Mbappé y los nervios del madridismo de fichar Mbappé en este mercado de fichajes. Las reacciones en Twitter no han sido buenas en contra del central. El madridismo no entiende cómo su ex capitán hace un gesto de se queda cuando sabemos que la Casa Blanca lo espera con las puertas abiertas. Un gesto de Ramos que parecía insignificante, pero que ha encendido las molestias en la afición del Real Madrid, que ya lo hizo tendencia en Twitter. Y hablando del mercado de fichajes, Paulo Dybala tuvo oficialmente su adiós con la Juventus de Turín. Este pasado lunes el argentino disputó su último partido en casa con la Juve y se despidió de la afición en un partido emotivo y especial para Dybala, que terminó con empate a 2 ante la Lazio. Con lágrimas, Dybala se despedía de la Juventus y se pone oficialmente en el mercado de fichajes de verano. Las dos grandes opciones que tiene la joya ahora mismo son el Inter de Milán como primera opción y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que no es la primera vez que muestra interés por el juego de Dybala. Nos vamos hasta Barcelona, donde también hay movimientos, pero no de los mejores para el equipo de Xavi. Ante el interés por Lewandowski, el Bayern contraataca y no solo no quiere dejar salir al polaco, sino que habría mostrado interés por Ousmane Dembélé, quien sigue sin renovar con el Barça y termina contrato este 30 de junio. El diario Marca asegura que el Bayern ha mostrado pleno interés por Dembélé como opción para reforzar el ataque en este mercado de fichajes, aunque también aseguran que el Barça está tranquilo porque saben que las pretensiones salariales de Dembélé son altas y sobrepasan por mucho lo que estaría dispuesto a pagar el Bayern. Aunque siendo sinceros, una competencia entre el Barça-Bayern económicamente nada tendría que hacer el equipo de Laporta. Vamos a ver cómo termina este caso, donde el Bayern no solo está dispuesto a retener a Lewandowski en su intento de ir al Barcelona, sino que ahora estarían interesados en uno de los jugadores más determinantes en el ataque culé, que sigue sin renovar y por supuesto estamos hablando de Ousmane Dembélé.